Okay, so right now we're going to start. Right now it's two, es son las 10:06. Excuse me, me excedí un poco porque estaba respondiendo algunas preguntas de los alumnos y se nos extendió el tiempo. Entonces vamos a terminar a las 11:06. Nos vamos a extender hasta esa hora que ya entró Wendy. Okay, good evening, Wendy. Okay, no sé si tiene alguna pregunta en mente o necesita que hagamos un repaso así a grosso modo en los 10 minutos que nos quedan. Sí, me gustaría un repaso. Okay, ¿tiene alguna pregunta en específico o repasamos de algo de la semana pasada o algo de ayer y antier? De ayer y antier Ok, sería. entonces voy a abrir el libro. Ok, básicamente, ok, lo voy a compartir. Ok, me dice si puede ver el libro. Sí. Ok, básicamente lo que estuvimos viendo, o we were talking about, fueron básicamente estas preguntas y este vocabulario. Básicamente lo que vimos es headquarters, que se refiere a las oficinas centrales de una compañía X. Y el branch es, o branch es el singular. Branch es una sucursal. Branches, que se le agrega ES después de la CH, es el plural. Entonces, básicamente son las oficinas, en este caso son las sucursales de la oficina o de la compañía central. También vimos los que es la tipo de industria, lo que son los bancos, las bebidas no alcohólicas, los guías turísticos, las cardboard boxes, que son las cajas de cartón, los edificios, la industria de los celulares, la industria de la medicina, la industria de las partes de carros o los repuestos, la industria del salón de belleza y la industria de ropa. Entonces lo que hicimos fue ir pareando o ir poniendo la industria correspondiente con la descripción que está acá. Por ejemplo, aquí tenemos banks, que se refiere a the finance industry. Básicamente eso fue lo que estuvimos haciendo. Soft drinks, que se refiere a la beverage industry. The guide tours, que se refiere a the tourism industry. Y así sucesivamente estuvimos viendo eso. También vimos cuando hacemos una pregunta de información, lo que estaba explicando anteriormente, que por ejemplo, aquí estamos en presente simple. Básicamente le voy a compartir lo que estuvimos viendo. Hacer grande esto y vamos acá. Ok, me dice si la puede ver. Sí, ya aquí la hice más grande. Ok, entonces si usted se fija para preguntar, esto es en presente,
Eso es lo que estamos, lo que vimos el día de ayer es en presente. Básicamente es lo que les estuve explicando ahora en la última parte de la clase, pero en pasado. Que necesitamos una WH word. En este caso sería what, who, where, how, when, why, and which. Voy a poner el puntero. Y necesitamos un auxiliar. En este caso sería do or does. Más el verbo. En este caso, el verbo igual. No va a cambiar. Porque en una oración, si usted se fija aquí en la... Aquí donde dice, what does Julia do? Julia enrolls. Se le agrega S porque estamos hablando de una tercera persona. Aquí no va a cambiar. Siempre se va a mantener el verbo en su forma normal. Vamos a utilizar do con I, you, we, and they. ¿Ok? Y vamos a utilizar does con he, she, and it. Si usted se fija en la primera pregunta acá, what does Julia do? Aquí Julia, la respuesta, Julia enrolls students. Ella registra a los estudiantes. Si usted se fija en una oración afirmativa, se le agrega S. Pero también puedo decir, más que todo esto, es la actividad que ella hace. Pero, por ejemplo, ¿usted qué actividad hace en su lugar de trabajo? Cajeras. Ok. En este caso, podría decir, what do you do? I'm a cashier. Ok. Voy a poner esto acá. Well, what do you do? Sería la... Y la respuesta sería, I'm la función que usted desempeña. Cashier. I'm a, excuse me. I'm sorry. I will just erase that one. Okay. What do you do? I'm, I am a cashier. Okay. So you do in that way. Okay, also we can answer, I'm a student. Okay, se refiere a la función que desempeña o lo que es. Okay, si usted, sigamos acá. Entonces tenemos, where do Tatiana and Carla work? ¿Por qué utilizo do? Porque estamos hablando de ellas, Tatiana y Carla. Ellas entra aquí en they. Igual que acá, where do Jenny and Joel go on Fridays? Cae en el pronombre they. Pero si solo hablamos de una persona, de él, de ella o de alguna cosa, vamos a utilizar does, que es esto. Ok. No sé si ha quedado más o menos claro, porque ya son las 10:14. Nos quedan, quiero ver, bueno, de hecho ya son las 10:15. No sé si hay alguna pregunta. Por el momento no, teacher. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces nos vemos mañana en clase. Trate de hacer las tareas de cada clase. Si tiene preguntas, me puede escribir al WhatsApp directo o me puede escribir al, ¿cómo se llama? Al correo. No importa la hora, cuando yo pueda, le contesto, y si necesita material, solo me dice y yo busco el material y se lo mando directamente a usted. ¿Ok? Ok. Ok, buenas noches. So, good night. Have a nice day. Good night. Bye-bye. Just waiting for another student. Let me just move on to this.
next, let me see. Here we have Wendy Andres. Okay, just waiting for Andres. Hello, Andres. Andres, do you hear me? Tiene el micrófono en mute. Perdón, Andres, perdón, perdón. No se preocupe. Yo tengo problemas ahí en la plataforma. Dígame. Permítame. Que yo todavía estoy en la tarea 4, creo. Entrar a la tarea para poder revisar. Sería la tarea 4. Estamos hablando de... Creo que voy algo atrasado. Es poquito. Ok. No sé si tiene alguna pregunta. Específico. Ahí no sé yo sinceramente qué podría responder, porque... Ok, ahorita vamos. Solo déjeme buscar en el libro el vocabulario, la página para... Ok, ¿tiene el libro a la mano? Do you have the book handy? No, teacher. Okay. Tengo problema ahí con el... Okay, no puedo conectar el teléfono a la compu. Ok, ahorita le comparto entonces el libro. Solo déjeme hacer un poquito más grande esta pantalla. Y le comparto acá. Ok, me dice si lo puede ver. Sí. Ok, básicamente, what you need to do is use this. You need to use this vocabulary. Por ejemplo, tenemos la pregunta, if you are respectful, you show. ¿Qué muestra cuando usted es respetado, respetable? Es respetuoso, perdón. Ahí tendría, if you, es que muestro o cómo eres. Si tú eres, en este caso, if you are respectful, si usted o si tú eres respetuoso, tú muestras, ¿qué muestra? Ahí mismo le está dando la palabra. Tenemos respectful. Entonces, respect. Entonces ahí sería respect. Entonces, nos vamos a la segunda. If you are punctual, you show. Si usted es puntual o si tú eres puntual, ¿qué muestra o qué muestras? Punctuality. Very good. Punctuality. Okay. Number three. If you are honest, you show. Si tú eres honesto, ¿qué muestras? Honesty. Very good. Number four. If you are a leader, you show. Si usted es un líder, ¿qué muestra? No sé, ¿cómo se podría leadership? Very good. Eso sería, that's the correct answer. Leadership. En este caso, leadership, bueno, en leadership quiere decir liderazgo. Si usted es un líder, ¿qué muestra? Liderazgo. Okay, number five. If you are loyal, you show. Si usted es leal, ¿qué muestra? Loyalty. Oh. Very good. Loyal. Entonces yo tengo que irme apoyando en el libro para así ver. Así es, porque todo esto, todas las tareas están basadas en el libro específicamente. Okay, yo voy a pasar el libro a la compu. Le muestro en pantalla información extra que yo tengo, ¿verdad? Que yo busco para poder reforzar lo que el libro no refuerza o poner más práctica. Entonces, básicamente,
ya respondió la ya respondió todo, solo dele submit para poder, y le va a mostrar el 20% de 20 puntos, tiene 20 puntos. No sé si tiene alguna otra pregunta sobre las tareas. Tal vez ya cuando vaya a la siguiente, pero lo que sí es, bueno, ahí tendríamos que conocer más que todo los verbos ya con la clase de ahora. Sí, déjeme abrir acá la lista de verbos. Solo acordarse de que esta lista, déjeme ver dónde lo puse. Esta lista es solo para verbos irregulares. La lista que les mostré. Voy a compartir. I will share the screen. Okay, just remember that this list is just for irregular verbs. Si ningún otro verbo que no aparezca acá en la lista, si no aparece, eso quiere decir que es un verbo regular. Cuando es un verbo regular, se le agrega ed, y ed en el caso de study termina en y y es sonido vocal. Porque acuérdense, el sonido no es el nombre de la letra, sino que el sonido es la pronunciación de la letra. Entonces, en este caso, la y sería ya. Si usted se fija, es ya, es el sonido. Pero en study, el sonido de la Y es sonido vocal. Study. Por eso se le va a cambiar esa Y por I latina, se le va a agregar ED al final. ¿Estamos ahí? Siempre que termine en Y o siempre que termine en alguna otra letra que suene como vocal. No, es más que solo es cuando termine Y y sonido, y el sonido sea vocal. Sea sonido vocal. Ok. Sí que está complicado. Bueno, tendríamos que aprendernos los verbos. Sí, mañana igual, vamos a hacer un repaso de lo que vimos el día de ahora. Vamos a hacer oraciones utilizando estos verbos irregulares y los verbos regulares. O sea, no esperaría que usted se aprendiera todos los verbos para la otra semana. No, porque eso es imposible. O sea, lo que puede ir haciendo es aprenderse uno o dos verbos diarios. O con uno es suficiente. Ya con todo. Con el verbo de simple past, past participle. Past participle, solo un verbo. Por ejemplo, tenemos el primero que es el be. El be es irregular. Entonces sería was, were. Pasado ahí participio, been. En algunos juegos he visto que dice wasted. Allí que wasted. Waste es un verbo regular. Porque lleva ed al final. Waste es, en este caso, perder. I waste my time. Perdí el tiempo. I wasted my time. ¿Por qué? Porque lleva ed, es un verbo regular. Pero este es, el verbo be es de ser o estar. Acuérdense, is, are o am es el verbo be. El pasado de eso es was, were. Entonces, okay. Solo voy aprendiendo un verbo en presente, cuál es el pasado de ese verbo y el pasado participio del verbo. Con uno que se aprenda diario, ahí vamos. Y lo puede escribir. Escribirlo se le queda más rápido. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Andrés? Solamente eso por ahorita, teacher, como le digo. Entonces, ahí solo aprendiendo los verbos, entonces. Yes. Ahí lo vamos right. a meter. Okay, very good. Muchas See gracias. You tomorrow. Tío. Welcome. Have a great night. Bye bye. Good night. Thank you. Welcome.
Okay, so I finished with Andres. Right now, I'm moving on. Let me just check the list here. I will move on to Tatiana, because Eduardo, I don't think that he's going to get it into the today's meeting. Okay, just waiting for Tatiana, and let me just to move on for that. Tatiana ya casi entra, so just waiting for her. Tatiana, how are you? Good. You have a mute. Tiene el micrófono en mute. Okay. Okay. Do you have any question? Only the verbs. Irregular, bueno, quizás un poquito más de los verbos irregulares y los regulares, que esa es la parte que siento que me cuesta más. Okay, sí, es lo que a todos nos cuesta, porque a mí también me costó bastante. Ajá. Ok, voy a compartir los verbos, la lista de verbos. Me dice... ¿Sí puede ver la pantalla? Sí. Ok. Aquí con la lista de los verbos irregulares, sí, a pura fuerza hay que aprenderlos. Okay. Porque no hay otra forma, al menos no he encontrado yo en mi experiencia otra forma de aprenderlos. Yo lo que hacía, básicamente era una de las técnicas que usted estaba diciendo. Los ponía...
bueno, en mi cuarto los ponía, mi escritorio donde tenía mi computadora, los ponía en el monitor con un post-it, o también lo que hacía era escribirlos. Escribía el presente del verbo, el pasado del verbo y el pasado participio del verbo. Para que se me quedara. Lo hacía con dos o tres verbos diarios, pero es mucho. Entonces, a mí se me hacía un poco más fácil porque la mayoría de clases que yo tenía eran en inglés. Entonces, estaba bastante en contacto con el idioma. Pero con un verbo diario que usted se aprenda, en presente, pasado y pasado participio, es suficiente. Y hacer una oración o dos o tres oraciones con esos verbos, con ese verbo específicamente. Pero, ¿en qué momento o cuándo voy a utilizar el verbo en pasado simple y en pasado participio? ¿Cómo voy a diferenciar, cómo saber cuándo va cada uno de ellos? Ok, el pasado simple, acuérdense que es una, es un tiempo en el pasado específico. ¿Por qué me refiero específico? Porque está la, hay palabras claves. Por ejemplo, yesterday, last night, two days ago, three days ago. Todas esas palabras que nos indican que se hay, sabe cuándo fue. Así es, es un pasado. Entonces, ahí vamos a utilizar el pasado simple. Que sería la segunda columna. Ok, ahora bien, cuando utilizamos la voz pasiva, acuérdense que la voz pasiva, lo que vimos, creo que fue la segunda, déjenme ver acá, creo que fue la segunda clase que vimos, si no mal recuerdo. Fue la tercera clase, perdón, fue la tercera clase cuando les di esta lista de verbos. Entonces, ahí acuérdense que estamos enfatizando quién recibe la acción, no quién hace la acción. Pues en ese tipo de estructura utilizamos el pasado participio. Cuando se le da el énfasis al quién hace la acción. No, quién recibe la acción o el ¿cuándo? Que recibe la acción. No el que la hace. El que la hace, básicamente en este tipo de estructuras, el que hace la acción no nos interesa. Al menos que usted quiera mencionarlo, utilizamos la preposición by y el nombre de la persona. Sí, ahí es donde utilizamos el pasado participio. Esa era mi duda porque sí se me hace, bueno, ya de por sí son bastantes verbos lo que uno tiene que memorizarse, pero se me hacía difícil identificar cuándo se utilizaba el simple past y el past participio. Igual hay otras estructuras que más adelante vamos a ver donde se utiliza el pasado participio, lo que es el presente perfecto. El presente perfecto siempre se habla en pasado, pero no especifica cuándo en el pasado. Ahí vamos a utilizar el pasado participio. Por ejemplo, yo puedo decir I have gone. Utilizo el verbo go, pero lo utilizo en pasado participio. I have gone to Los Planes. Ahí no mencioné ayer, no mencioné el año pasado, no mencioné si fue hace 5 años, si fue hace 10 años o cuando nací. No importa el tiempo, pero se está hablando en pasado. Si se habla un tiempo en específico en el pasado, vamos a utilizar el simple past. Yesterday, ahí están las palabras claves. Yesterday, last year, 2 years ago, hace 2 años, in the morning, ahorita estamos en la noche, so we're talking about in the morning. I took, por ejemplo,
I drink coffee in the morning. Mm-hmm. I drank coffee in the morning. Drink es el presente, drank es el pasado. Mm-hmm. I drank coffee in the morning. Ahorita estamos en la noche, le estoy diciendo que tomé café en la mañana. Mm-hmm. ¿Por qué? Ahí me estoy refiriendo a un tiempo específico in the past. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Okay. No sé si tiene alguna otra pregunta. No, no. Esa era. ¿Otra pregunta solamente? Sí, okay. Solamente. Uh-huh. No sé cómo va con las tareas antes de... Híjole, ahí sí voy mal, porque solamente hice un primer comentario de la misión, cuando estábamos viendo la misión de la empresa, y he hecho dos cuestionarios, unos cuestionarios que hay, solamente eso he hecho. Okay. No sé si tiene alguna pregunta sobre las tareas, así la despejamos ahorita. En todos los videos, en todas las clases, nosotros tenemos que postear algo, ¿verdad? Sí. ¿Usted pone la pregunta o nosotros ponemos lo? Si usted tiene una pregunta, por ejemplo, se le olvidó preguntarme ahora, uh-huh. Puede hacerla ahí. No hay uh-huh. ningún problema. Pero generalmente lo que yo hago es iniciar con la estructura que vimos ese día. Uh-huh. Por ejemplo, ya el del video de ayer, ya puse algo para que ustedes escriban. Okay. Que hagan una pregunta. Uh-huh. El video que se va a subir mañana en la plataforma, voy a poner algo para que nosotros empezamos a discutir. Si usted tiene una pregunta, por ejemplo, ahorita se le escapó, uh-huh. escribe en el comentario del video, en el post del video, yo con todo gusto le contesto ahí. Okay. Si no tiene alguna pregunta, solo hay que seguir lo que yo he puesto. Está bien. Ok. ¿Y cómo se llama? Trate de hacer las tareas. Si tiene alguna sí. pregunta, escríbame a WhatsApp directo uh-huh. o me puede escribir al correo. Bye. Con todo gusto le puedo ayudar si necesita más material, uh-huh. más ejercicios. Solo dígame, lo busco y se lo mando. Está bien. Ok, Tatiana. Thank you and gracias. See you tomorrow. Bye. Have a nice night. Bye bye. Bye. Okay, right now there are 10:39 and just some questions, some students getting to the 101 today. Okay, Wendy, Jose Ernesto was scheduled today, but he didn't attend any class. And I had Wendy, and I just spoke with her, Andres as well. I just spoke with him, Eduardo, Fredo Perez Ugamas. He didn't attend today's class, so he didn't get into the 101 session. And Tatiana, which is the last one. I just want just to share a video regarding this part. I just want to just share this. One.
just want to share this word. Today, I'm going to talk about how to pronounce the past tense of regular verbs. Regular verbs take the ed ending in the past. There are three different ways to pronounce the ed. How you pronounce it depends on the final sound of the verb in the infinitive form. When the final sound of the verb in infinitive form is an unvoiced consonant sound, then the ed is also pronounced as an unvoiced consonant, and that is the t, t sound. For example, the word pack. When you add the ed, it becomes packed, because the k sound is unvoiced. Other unvoiced sounds are p, s, ch, sh, and so any regular verb that ends in one of these sounds will have the ed pronounced as the t, t sound. The second case is when the final sound of the infinitive verb is a voiced consonant or a vowel or a diphthong sound. In this case, the ed is pronounced as the d, d sound, a voiced consonant. For example, the verb to save. The final sound is the v, voiced consonant sound, so the ed will take the d, voiced d sound ending. Saved, saved. V, b, g, v, z, zh, m, n, all. So any regular verb ending in one of these consonant sounds or a vowel or diphthong sound will take the d sound when the ed is added. The final case is when the verb in the infinitive form ends in either a d or t sound. In this case, the ending is pronounced with the I as in sit vowel and the d sound. For example, the verb to land. It ends with the D sound, so the past tense of this regular verb is landed, id, with the I as in sit and the D sound, landed. Now we will look at some regular verbs. Based on the information you just heard, you should now be able to tell how the ED will be pronounced. How do you pronounce this word? The final sound of the verb in the infinitive form, to bake, is the k, k sound. It's unvoiced. Therefore, the ed is pronounced t, unvoiced, with the t sound. Baked, baked. How do you pronounce this word? In the infinitive, the final sound is the d, d sound. Therefore, it is case three, ended, where the ed is pronounced with the I as in sit and the d sound, ended. How do you pronounce this word? The final sound of the verb in infinitive form is the n consonant sound. This is a voiced consonant. Therefore, it is case two, where the ed is pronounced as the d sound, leaned, leaned. How do you pronounce this word? The infinitive form to believe ends in the v consonant sound, which is voiced. Therefore, it is again case two, where the ed is pronounced as the d sound, believed. How do you pronounce this word? The final sound in infinitive form is sh, the unvoiced sh sound.
Since it is unvoiced, it is case one, where the ED is pronounced as a T. Washed, washed. How do you pronounce this sound? In the infinitive, the final sound of the verb is P, P, which is unvoiced. Therefore, it is case one, and the ED is pronounced as a T. Flipped, flipped. How do you pronounce this word? The final sound in the infinitive is the N consonant sound, N, which is voiced. Therefore, it is case two, where the ED is pronounced as the D sound. Turned, turned. How do you pronounce this verb? The final sound in the infinitive is the E as in she vowel sound. Since it is a vowel, it must be case two, where the ED is pronounced as the D sound. Carried, carried. How do you pronounce this verb? The final infinitive sound is s, the S sound. That is unvoiced, so it is case one, where the ED is pronounced as the T sound. Missed, missed. How do you pronounce this word? The final infinitive sound is the t, t sound. This means it is case three, where the ed is pronounced as the I as in sit with the d sound. Punted, punted. How do you pronounce this word? The final sound in the infinitive is the m consonant sound, m, it is voiced. Therefore, it is case two, and the ed is pronounced as the d. Bummed, bummed. How do you pronounce this sound? The final sound of the infinitive is f, the unvoiced f sound. Since it's unvoiced, it is case one, where the ed is pronounced as the t, t sound. Laughed, laughed. How do you pronounce this word? The final sound in the infinitive is the I as in by diphthong. Therefore, it is case two, and the ED is pronounced as the D sound. Shied, shied. How do you pronounce this word? The final sound of the infinitive form of the verb is the T, T sound. Therefore, it is case three, where the ED is pronounced as the I as in sit with the D sound. Rested, rested. How do you pronounce this word? The final sound of the verb in infinitive form is ch. That is an unvoiced consonant sound. Therefore, it is case one, where the ED is pronounced as the T sound. Watched, watched. How do you pronounce this word? The final sound of the verb in the infinitive form is the d, d sound. Therefore, it is case three, where the ed is pronounced as the I as in sit with the d sound. Needed, needed. Congratulations! Now you know how to pronounce regular verbs in the past tense. This is not juggling! Some students in the 101 session which stayed here until 11:06 because I started the 101 session at 10:06. Okay, I just wait for a moment here and I'll be there.
is 10:59. I will wait just 7 or 8 more minutes in order just to get the 1 hour as it's a four requested. I will mute once again.
Okay, right now there is son las 11:06. Voy a esperar un minuto más para sean las 11:07, 11:08. Voy a esperar hasta las 11:08 para completar la hora que el Safor requiere para la sesión de one on one. Como había mencionado anteriormente, solo un par de alumnos estuvieron presentes por el hecho de que algunos alumnos no han asistido. Era obvio de que no iban a estar en la clase del día o en la one-on-one session del día de ahora. Estaba, como os dije anteriormente, estaba schedule José Ernesto Rivera Deras, cual no asistió a la clase de ahora. También estaba, después de ese día, estaba agendado para de 10 a 10 y 10. Estaba agendada Wendy, con la cual tuve la sesión con ella, por el hecho de que se terminó la clase a las 10:06 de la noche, por el hecho de que los estudiantes estaban haciendo preguntas sobre el tópico que se discutió el día de ahora. Con ella estuve de 10:06 a 10:16. Con Andrés igual asistió a clase, estuvo en la sesión de one on one, estuve de 10:16 a 10:26, el cual a él le tocaba 10:20 a 10:30. Prácticamente se corrieron los horarios y estuvo con Eduardo Alfredo Pérez Rugamas, no asistió el día de ahora. Se corrió a Tatiana, al parecer Eduardo manifestaba que estaba incapacitado, entonces probablemente por eso es que no ha estado asistiendo a estos días a clase. Se corrió a Tatiana para las 10:36 a 10:46. Y de ahí básicamente serán los alumnos de Schedule Today, y ningún otro alumno ingresó para poder ayudarle con alguna pregunta. Entonces probablemente voy a tener la sesión la otra semana, la semana 3, para poder dejar dudas y reforzar los temas vistos en esta semana o las semanas anteriores. Bueno, ya son las 10, las 11:09 en mi reloj. Voy a parar la reunión. I will continue uploading that video for today's class. Thank you and have a